Vale, gente, estoy bastante jodido. Quiero tirarle una... Vale, sabemos que sí que es hada. Puedo tirarle un... cupón PS a alguien que tenga un ataque... Ah, pero es que está dormido el Luder. ¿Quién más? Sergio Spain tiene ataques tipo acero. Cabeza de hierro. Vale, voy a tirarle un cupón... No, una super poción a Sergio Spain y voy a hacer el cambio. Es que sonífero con destello y pantalla humo, más látigo y demás. Es que en lo que se despierta ya tengo menos por 4, menos por 5 de precisión. Es una combinación que me jode muchísimo. Y menos mal que todavía tengo ítems de curación. Estoy gastando tanto los ítems de curación que cuando me quede sin ellos, porque ya sabéis que no puedo comprar ítems de curación, una de las normas del LOC, voy a ir bastante jodido. Vamos a sacar a Ariados, vamos a curar el primero. A ver, Vendetta, me voy a jugar al foot. Vale, que te vaya bien, loco. Pásatelo bien, loco. Planta hada, Sep. Pues le he metido un ataque de fuego y no le he metido una mierda. A ver, ¿cuántos han muerto? De momento solo uno. Me murió Chikorita, que evolucionó en Bailiff, y justo después se murió. Vale, vamos a cambiar a Ariados y... Y es que con Megagotar además se lo cura todo. Vamos a confiar en que Ariados pueda resistir el sonífero y pueda matar en dos turnos a... Al Sinotic. Pistola agua. A ver si no me quita mucho tampoco la pistola agua. Joder, me quita un montonazo. Golpe crítico. Mira, Otar no me va a quitar mucho porque soy tipo veneno. Así que al menos... Y otro golpe crítico. Al menos ya he evitado la curación del Sinotic. Ahora tengo que evitar el sonífero. Vamos a hacer cabeza de hierro. Pistola agua me va a quitar un montón. ¿Otro critical? Tres criticals seguidos, gente. Tres criticals. Bien, Sinotic muerto. Y ahora el Kindra, espero que no llame compañero. Porque el Sinotic es el que me ha salido primero. Y estaba llamando todo el rato Kindras de compañeros. Vale, Byred quiere aprender Ariete. O sea, Red. Esto no lo he visto nunca, Ariete. 120 físico. Propina entrando de cabezazo, también daño al usuario un poco. Vale, y lo quiere aprender Sylveon. Pero Sylveon va por especial. ¿Este no es el dominante? Sí, no es el dominante. Ojalá. Antes me ha salido un Tapu Koko que había llamado el compañero. No recuerdo a quién, pero... Y el Tapu Koko tenía tres ataques eléctricos más el campo eléctrico. Y yo tengo los tres voladores. O sea, estaba jodidísimo. Creo que estabas tú ya por aquí cuando me ha salido el Tapu Koko, ¿no? Pero vamos, estaba muy jodido. Y ahora me toca esto, tío. No debería enseñar el Ariete, ¿no? Porque 120 físico que se daña a sí mismo y va por especial el Sylveon. Bueno, tiene hidroariete que es físico, pero es de agua. De hecho, sí que se lo tengo que enseñar. Tiene casi todo físico. Tiene casi todo físico y peor. Aunque de tipos muy cambiados. Creo que ariete no se lo enseño, ¿no? Es muy potente, pero... Es que creo que me renta más el resto de ataques, aunque sean físicos también. Se daña a sí mismo, potencia... Es que tiene mucha potencia. Son ciento... Me he mordido la lengua. Son 120, puto brackets de mierda. No me acostumbro a hablar rápido todavía. Es que es mucha potencia, tío. Sé que me voy a arrepentir. No aprender. Es mucha potencia. Me rentaba también la diferencia de tipos y demás. Pero, guau, wow, yo qué sé. Vale, aquí vamos a tirar otra super poción. Porque la pistola agua... Llevo tres criticals en contra. Y no me la voy a jugar a otro pistola de agua critical, así que me voy a curar. Estoy gastando un montonazo de ítems de curación esta segunda prueba. Pistola de agua, me va a salir critical por cuarta vez. Vale, está andando. Vale, ya no podemos pelear de tú a tú con el Kindra. Vamos a hacer el poder Z. Con el buen turbo. Otro critical, tío, otro critical. Lleva tres pistolas de agua critical más un megagotar critical. Me voy a tener que curar. No lo mato. Como es más rápido que yo, me voy a tener que curar otra vez o me mata. Voy a tirar una poción normal esta vez, eso sí. Ese Kindra tiene que tener equipado algún objeto. Si tuviera ladrón con algún Pokémon, probaría a usar ladrón en Kindra. Porque seguro que tiene el... El objeto este que te hace... Te aumenta los criticals, pero 100% lo tiene.
sea, es que seguro que tiene el objeto que te aumenta la critical. Porque no es normal que me haga 3 pistolas de agua critical de 4. A ver, nada pasando. La roca del rey, algo de eso, tío. Porque aparte, su pistola de agua mete muchísimo. Vale, nos están subiendo un montón de nivel. Me quedan, aparte de esta prueba que todavía no ha terminado, 2 pruebas más. Y ya tengo a Pokémon el 26. No, bueno, voy a llegar a la cajuna pasándome con todo. Ahora bien, tengo 3 Pokémon dormidos y los otros 3 a mitad de vida. Y me queda todavía el dominante. Si cancelo la prueba, creo que no tengo que repetir los... Ah, no, pero tendría que repetir... Hostias. Puede que pierda el Loki aquí, ¿eh? Tendría que repetir todos los Pokémon normales. Los Wusiwasis y demás, desde el principio. Los entrenadores no, pero sí los Wusiwasis. Y me volvería a salir al Tapu Koko, me volvería a salir el Carracosta, me volvería a salir todo. Te va a tocar replantear el team. Estás jodidísimo. Sí, pero no puedo salir de aquí. Tengo que pelear contra el dominante tal como estoy. Podría forzar un combate contra Pokémon salvaje aquí. Esperar que sea malo. Y curarme. Que sería un poco hacer... O sea, es legal, pero es un poco sucio. O podría ir directamente así al dominante. Si hubiera sido al dominante, estoy jodido. 3 Pokémon dormidos y... Es que estoy muerto si voy así, directamente. Podría salirme y curarme en el centro Pokémon y volver a repetir toda la puta prueba, salvo por los entrenadores. Sería más rápido, pero sería una pérdida de tiempo que flipas. Podría hacer el sucio. Aún así voy a gastar... El hacer el sucio no está... Lo más sucio sería ir al centro Pokémon, porque tendría que repetir todo. Y hacer el sucio aquí gastaría un montón de ítems de curación. Es totalmente legal. Es sucio, porque me estoy curando. Pero es una putada porque gasto ítems de curación. Y aparte no tengo para despertar, gasté el restauratorio y demás. Creo que no tengo ningún despertar. Y también me tiene que tocar un Pokémon que se preste a... Que sea débil, que tenga ataques débiles. Y que me deje gastar turnos en curar. Y que no llame compañero, porque si no entonces le haría igual más. Cupón sigilo. No tengo algo que cure un despertar o algo. A ver, vallas, 10 PS, confusión, sueño. 2 vallas a Tania. Vale, puedo curar a 2 de los que están dormidos. Y luego con un despertar o algo así. Antiquemar, agua, resistente poción. Vale, puedo curar solo a 2. A 3, puedo curar a los 3. Vale, ahora necesito que me salga un Magikarp con salpicadura. Hostia, ya que estoy. Rayo carga, no recordaba esto. Vale, necesito un Magikarp con salpicadura, 100%. O que salga algo, no sale nada en las hierbas aquí, ¿o qué? No me jodas que no me van a dejar hacer la guarriña. No salen Pokémon, en serio. Yo creo que te renta más salir y hacer de nuevo todos los Wusiwasis. Pero es que sería hiper sucio, tío, y... Son 4 combates con un acompañante. No me dejan hacer la guarriña, tío. Me la juego con el dominante, pero es que dominante más acompañante me van a matar. No puedo ir contra los dormidos. Buah, ¿qué hago, gente? Me la juego. Puedo perder el lock aquí directamente. Vale. Aparte, si de los que tengo despiertos, 2 son débiles eléctricos. Si abro, por ejemplo, con Kundalf y gasto el primer turno en curarme, le meto intimidación al dominante, pero luego sale, o sea, gasto turno en curarme, sale, me como un ataque y sale el acompañante. Como alguno de los dos sea eléctrico, estoy muerto, porque Luna no podría hacer el cambio. Y Sergio no puede tanquear por físico. Y los demás están dormidos y debilitados, no puedo esperar a que se despierten. Y la guarriña no puedo salir, no puedo hacerla. Porque no me salen Pokémon salvajes. Creo que no salen Pokés hasta el dominante, ¿no? Algo de eso me suena. En la primera prueba sí que salían. ¿O no? No, en la primera prueba tampoco salían, creo. Vale. Repito. Es que voy a perder vidas. Hiperpoción, mira, eso está bien. Buah, es que voy a perder más de una vida y más de 2. En la primera prueba eran los de la prueba. Sí, aquí los Wusiwasis. Claro, no salen Pokémon salvajes.
Bueno, gente, yo qué sé. La prueba es la prueba. Si quiero que sea difícil, que sea un reto, tengo que hacerlo tal como estoy. De hecho, la otra vez ni siquiera hice los entrenadores, esta vez he hecho todo. Entrenadores y wishiwashis, por eso voy tan debilitado. Buah, es que voy a perder vidas. Y puede que pierda el lock entero. Es que muy probablemente pierdo el lock entero, porque me van a palmar los 6. O puede ser un ratata de mierda. Ya no hay vuelta atrás. No hay vuelta atrás, gente. Vamos a ver si cuela.